evitar que me ames tanto, tanto, oh Jesús. No puedo entender, no puedo evitar, si lo único que hago es huir de ti. ¿Por qué te empeñas tanto en mí, Señor? ¿Por qué me buscas solo a mí? ¿Por qué me amas siendo tal como soy? ¿Por qué me insistes si la espalda te doy? Que sufriste en la cruz por mí, y porque tuviste que morir, oh no, porque te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón. Ofreces vida y salvación, porque me amas tanto. Aunque trate de esconderme, tú me encontrarás. No puedo entender, no puedo entender, no puedo evitar, no puedo evitar. Harás todo lo imposible porque vuelva a ti. ¿Por qué te empeñas tanto en mí, Señor? Saludos, querida familia, la paz de Jesucristo sea con ustedes.
Esperamos que se encuentren bien y que la gracia de Jesús les esté rodeando en este día, en esta noche ya del 9 del mes de julio del año 2020. Así que damos gracias al Señor por sus bondades, damos gracias al Señor porque en medio de esta circunstancia que estamos viviendo, que se llama la vida, impredecible vida, seguimos de pie, no infalibles, tampoco podemos decir que hemos llegado hasta aquí sin habernos, ¿verdad?, quizás lastimado, pero hemos llegado hasta aquí, eso es importante, tenemos que dar gracias al Señor que nos ha permitido llegar hasta aquí, aun cuando no hayamos llegado sin ninguna marca. Las marcas del camino son parte de esa evidencia que va quedando en nuestros cuerpos y en nuestras mentes, y en la medida que las vemos y las miramos, pues nos recuerdan los caminos conocidos, los caminos por los que caminamos, esas alturas, pero también esos valles profundos a los que hemos sido expuestos en la vida. No siempre todo es un jardín de rosas. De hecho, la mayor parte del tiempo, disculpen, la vida es un gran desafío. Y para ese elemento, ¿verdad?, de insuficiencia humana, para esa realidad de nuestra finitud, proclamamos y hablamos de un Dios eterno, de un Dios que es bueno, de un Dios que nos considera y nos ama como parte de esa creación, pero que también nos pide que caminemos y le imitemos a lo largo de nuestra vida. Así que la vida es en parte enfrentar, crecer, aprender, pero también es aprender a valorar la vida con todo eso que hemos vivido. Si no la valoramos, aún con esos momentos difíciles, pues tendremos una gran dificultad de apreciar la vida con todos sus componentes. Así que damos gracias al Señor por lo bueno, lo no tan bueno, y le pedimos al Señor que nos ayude a estar de pie y a mantenernos fortalecidos en su gracia. En primer lugar, gracias a todos los amigos y hermanas que nos felicitaron, tanto a mí como a Ana, y por nuestro aniversario. Pasamos unos días muy agradables. Estamos regresando justo en el día de hoy, integrándonos. Llegué directo para la oficina, así que allí estaba yo compartiendo y haciendo algunas cosas de oficina en el día de hoy, así que fue un día muy productivo, un día muy bueno, un día, pues, uno se siente bien al final del día cuando logra lo que se propone. Así que doy gracias a Dios por eso. Vamos a comenzar dando gracias al Señor a través de la oración y, bueno, en eso no podemos fallar. Oremos. Señor, nos presentamos ante ti en esta noche sabiendo que solo tú eres digno de alabanza, tú eres digno de que nosotros en esta hora pongamos nuestras vidas en tus manos. Señor, ayúdanos a comprender los tiempos que estamos viviendo, ayúdanos a discernir las decisiones, los caminos que debemos de seguir y sobre todo, Padre amado, ayúdanos a aceptar esa nueva oportunidad que tú nos brindas en Cristo Jesús para comenzar de nuevo, para continuar en nuestros caminos, soltando las cargas que en tantas ocasiones se van acumulando sobre nuestros hombros. Danos esa paz que solo tú puedes ofrecernos. Danos esa fuerza que solamente tú puedes dar, Señor. Ayúdanos a comprender, aun cuando nos sintamos incomprendidos. Ayúdanos a tener paz, aun cuando sintamos que las demás personas no entienden cabalmente por lo que nosotros estamos atravesando. Ayúdanos, Señor, a lidiar con nosotros mismos, que en ocasiones nos convertimos en el mayor peso que llevamos cargando en nuestras existencias. Y permite que asimismo, Señor, tú hagas livianas nuestras cargas, porque esa es tu promesa. Cuando dijiste, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es bueno y ligera es mi carga. Todo te lo pedimos por los méritos de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Saludos a los amigos y amigas que nos acompañan esta noche. Josefina, Dios te bendiga. Espero que estés bien. Buenas noches.
Carmencita, nos envía sus bendiciones y también pues nos invita a que sigamos orando por Rebeca, ¿verdad? Que acaban de tener una pérdida en la familia. El doctor Luis Castro pasó a morar con el Señor, así que pues oramos por esta familia, por Rebeca y por todos sus seres queridos, y le pedimos al Señor que ponga su mano para que pueda pues caminar fortalecida. No significa, ¿verdad?, que no se va a sufrir, que no se va a llorar. Las pérdidas de la vida duelen mucho, y se justifica en momentos así que lloremos, se justifica en momentos así que nos sintamos cansados, que nos sintamos tristes, pero después de esa tormenta esperamos que la gracia de Dios sople, ¿verdad?, y cure toda herida y provea paz en medio de las tormentas de la vida y de las pérdidas de la vida. Saludo, Luis Delgado, Dios te bendiga, un abrazo para ti bien grande, espero que te encuentres bien, que Dios te bendiga, muchas, muchas lluvias de bendiciones sobre tu vida. Hermana Carmen Vigo, bendiciones para ti. Padrino, qué bueno, claro que sí, padrino y de los buenos. Diana, Dios te bendiga, saludos, bendiciones para tu vida también. Y no sé si hay algún saludito más aquí, pero es lo que puedo ver hasta ahora. Déjame ver. Yo creo que sí, que esto es lo que puedo ver hasta ahora. Okay. Hasta ahora es lo que puedo ver aquí en la pantalla que tengo disponible. Saludos a todos y los que no han escrito nada, pero que están por ahí. Bendiciones. La última ocasión estuvimos hablando un poquito acerca de la cizaña y el trigo, cómo crecen juntos. Y cómo en este mundo, pues, parte de la situación compleja de ser cristianos, se trata de cómo tratar de ser los imitadores de Jesús que deseamos ser, aún en medio de un mundo donde la gente no quiere imitar a Jesús. Así que es muy complejo, porque a veces nos sentimos como aquellos que siguen las reglas y los castigan porque siguen las reglas, o como cuando dicen vamos a llegar a tal hora a un lugar y los que llegan temprano tienen que esperar a los que llegan tarde y se quejan y dicen, bueno, me están castigando porque llegué temprano y al que llegó tarde lo están recompensando. A veces la vida se siente así, que la recompensa, eso que llamamos la recompensa, porque vivimos en un mundo, ¿verdad?, de castigos y recompensas, que entiende todo en base a premios y a castigos o a la pérdida de la recompensa. Y es muy común que inclusive en los trabajos, en las escuelas, en todo lo que hacemos, se hablen de las recompensas, se hablan, ¿verdad? Si tú llegas a tal meta, te vas a ganar tal cosa. Si tú logras en este trimestre tantas ventas, pues tú tienes estas posibilidades. En las escuelas y universidades, pues las notas es un sistema de recompensa y castigo también, ¿verdad? Donde la persona se motiva por las buenas notas, y algunos padres dicen, pues si tú sacas tales notas, pues te vamos a dar tal premio. Y ese elemento motivador del premio castigo, pues se vuelve, ¿verdad?, algo tan céntrico que lo traspolamos a nuestra relación con el Señor. Y pensamos de algún modo que la vida cristiana se trata de un sistema de recompensa y castigo, cuando no lo es. La vida cristiana no es un sistema de recompensas y castigo. Aunque muchas personas predican de un evangelio de recompensas y castigo que se llama un sistema, ¿verdad?, una teología retributiva. Si peco, Dios me castiga. Si me porto bien, Dios me concede su bendición, llevándome para el cielo, y si peco mucho, pues me manda para el infierno. Esa idea de la retribución, ¿verdad?, donde nosotros somos quienes controlamos nuestro destino en última instancia, porque si nos portamos bien, nos ganamos el cielo. Si nos portamos mal, pues nos ganamos, por decirlo de algún modo, el infierno. Pero la vida cristiana no es un sistema de recompensas y castigos, aunque en muchas ocasiones se puede visualizar de esa manera. La vida cristiana es más bien una vida de la gracia. Y hoy queremos hablar un poquito acerca de una de las experiencias de la gracia de Mateo capítulo 8 y de alguna lectura que tenemos por aquí de Karl Barth, uno de los teólogos, o el teólogo más importante del siglo XX, cuando habla en el Credo de los Apóstoles sobre la frase el perdón de los pecados. ¿Qué significa para nosotros los cristianos vivir en el perdón?
no tan solo perdonar y recibir el perdón, sino qué significa para nosotros vivir una vida marcada, que esté guiada hacia el objetivo del perdón, donde damos y recibimos el perdón. Y no es un secreto para nosotros saber que recibir y dar perdón es una de las experiencias más bonitas, más edificantes y sanadoras que como seres humanos nosotros podemos experimentar. Hay momentos en la vida donde nosotros miramos nuestro récord vitae espiritual y nos damos cuenta que los signos negativos son más que los signos positivos. Y al hacer esa evaluación, ¿verdad?, viene a nosotros un sentido de culpa, se apodera de nuestra mente un sentimiento quizás de deuda con Dios y con los demás, y nos sentimos también menos valiosos, porque a medida que nos visualicemos como seres humanos malos, más negativos, pecadores, llenos de imperfecciones, llenos de promesas que nunca cumplimos, etcétera, etcétera, vamos nosotros mismos, ¿verdad? Nadie nos tiene que expulsar, sino que nosotros mismos en muchas ocasiones nos descalificamos de la carrera. Así que eso es algo que pudiéramos, ¿verdad?, estar experimentando dentro de esta experiencia de la fe cristiana y el perdón, o la vida del perdón, ¿no? Cuando el perdón marca la vida nuestra, la marca para una transformación positiva. El perdón debe generar en nosotros una energía, un oleaje lo suficientemente fuerte para que haya unos cambios radicales en nuestra vida. Y si usted mira a lo largo de la escritura, usted verá que muchas de las cosas que pasaron allí, de las transformaciones grandes en la vida y en la Biblia, se dan a la luz del perdón. Y eso es muy importante resaltarlo, porque a veces pensamos que las personas solamente se transformaron porque recibieron un milagro, porque pudieron ver, porque recibieron algo a cambio. Pero la verdad es que el perdón es uno de los elementos más importantes, ¿verdad?, que nos conecta, que nos devuelve nuestra humanidad, nuestra dignidad, porque recuperamos algo bueno. Cuando somos perdonados es como si hicieran un borrón y cuenta nueva y nos permitieran otra vez volver a empezar. Y quizás en muchas cosas de la vida nosotros hemos logrado tanto, pero en otras no. Y es en esas cosas en las que nosotros acumulamos esa culpa, ese sentido de insuficiencia humana, que solamente puede completarse cuando confiamos en la gracia del Señor y entendemos que vivimos dentro de un margen del perdón. Y vivir dentro de esa experiencia y la vida del perdón significa que Dios en su gracia nos permite en ocasiones vivir experiencias que, bueno, donde nos pelamos las rodillas y donde metemos la pata, y eso es parte de lo que nosotros vivimos y experimentamos. Cuántas metidas de pata se han convertido para nosotros hoy día en nuestros mejores aliados, en las mejores lecciones, ¿verdad? Es como si usted se estaciona en un estacionamiento de estos que están marcados como azules y no lo ve y se baja del carro y sale corriendo. Y cuando usted llega al carro, ¿verdad?, y usted ve un papelito enrollado, ve un boleto de $500, usted jamás se va a olvidar de esa lección. Hay lecciones que cuestan, hay lecciones que tienen un precio alto, hay lecciones que nos cuestan lágrimas, que nos cuestan sufrimientos, que nos cuestan traumas, que se quedan en muchas ocasiones perennes, ¿verdad?, o por un largo tiempo en nuestras vidas como algo que nos marcó. Y esos fracasos, ¿verdad?, que los podemos considerar como parte de nuestra humanidad, porque errar es de humanos, pero confesarse es de cristianos. Ese elemento de tener la posibilidad de, una vez caemos en el pozo, de poder rescatar esa oportunidad de volver a la superficie, de volver de nuevo a los brazos de Cristo, de volver de nuevo a retomar el camino que habíamos perdido, es una posibilidad que es alentadora. No podemos abusar de ella, pero es alentadora y es importante para nosotros, porque el perdón no está hecho, ¿verdad?, para que abusemos de él, sino que es una experiencia para restaurar, para restituir el daño que se hace y poder seguir hacia adelante. Voy a leer un texto con ustedes, que yo estoy seguro que ustedes ya han leído, se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 18.
Y voy a leer allí del verso 21 hasta el verso. Déjeme ver si estoy bien. Déjeme asegurarme que mis papeles estén bien. Voy a leer sí, Mateo 18, del 21 al 35. Voy a leer por allí. Mateo 18, del 21 al 35. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy leyendo en la Biblia textual. Déjeme ponerme los anteojos. Ya estoy en esa edad. En esa maravillosa edad. De los 47. Mateo 18, del 21 al 35, leemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acercándose entonces Pedro, le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dice: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por lo tanto, el reino de los cielos fue comparado a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y comenzando él a ajustar, le fue presentado uno, deudor de 10.000 talentos. Y no teniendo éste con qué pagar, el Señor ordenó que fuera vendido también la esposa y los hijos y todo cuanto tenía, y que fuera pagada la deuda. El siervo entonces cayó postrado ante él, diciendo: Ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Y movido a compasión, el Señor de aquel siervo, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero cuando aquel siervo salió, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, lo sofocaba, diciendo: Si debes algo, paga. Su consiervo entonces, cayendo, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo debido. Viendo pues lo ocurrido, sus consiervos se entristecieron muchísimo y fueron a referir a su señor todo lo sucedido. Entonces su señor, llamándolo, le dice: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo también tuve misericordia de ti? Y su señor, enfurecido, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también os hará mi Padre Celestial si no perdonáis cada uno de corazón a sus hermanos. Y esto es palabra de Dios. La vida del perdón es una vida transformadora, y aun cuando este texto tiene un matiz tan terrible y tiene una óptica de un juicio, bueno, donde cada cual tiene que pagar, ¿verdad?, por sus acciones. No es menos cierto que la gran enseñanza que está intentando de Jesús mostrarle a sus discípulos a través de esta parábola es el hecho de que si nosotros, ¿verdad?, hemos recibido un perdón tan grande de parte del Señor, debimos de algún modo también extender esa misma clase de perdón. No el perdón de Dios, porque nosotros no podemos perdonar como Dios perdona. Yo quiero hacer esa salvedad grande. Nosotros no podemos perdonar como Dios perdona, pero debemos emular el movimiento del perdón del Señor, del modo que hemos sido también nosotros perdonados. Yo creo que Pedro tenía intrigas sobre lo que Jesús estaba enseñando y el énfasis de Jesús en el perdón a los enemigos y a las personas, ¿verdad? Que ese gran discurso donde si tu enemigo te pide algo, pues dale el doble, si te pide la capa, dale también la túnica, o sea, este discurso de Jesús tan radical, donde Jesús vierte todos los valores, porque
Obviamente, lo justo, ¿verdad? Dentro de las medidas justas es que lo que dice el Antiguo Testamento es lo que hace más sentido dentro de la razón humana, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Yo creo que esa es la medida de la justicia, ¿verdad? Si tú me hiciste tal daño, pues ese daño tú lo debes reciprocar, ¿verdad? Lo debes mejorar o hacer, ¿verdad? Cuantificándolo, ¿verdad? Que es lo que hacemos hoy día. Si hay un daño emocional, si hay un daño a la vida o el estado de la vida, pues se trata de cuantificar cuánto fue ese daño y se hace que, ¿verdad? Quien agredió, quien hizo el daño, pague una cantidad específica del dinero. Yo creo que aquí Pedro, quien luego será aquel que recibirá la encomienda o varias encomiendas dentro del Nuevo Testamento, tiene issues con este asunto del perdón. Y yo creo que es justo lo que se está planteando Pedro. Pedro de algún modo está poniendo en duda o en entredicho si la religión que hasta ahora nosotros hemos vivido y que hemos practicado por tantos siglos nos dice que si, ¿verdad? Si mi enemigo me ofende una vez, pues yo lo debo perdonar una vez. Pero si me ofende tres veces, no debo perdonarlo 70 veces. O sea, esta desigualdad, esta desproporción a Pedro le preocupa porque es obvio que en las reglas de nuestra reciprocidad humana, uno equivale a uno, uno no equivale a tres, ni tres equivale a siete, ni 70 equivale a 70 veces siete. En ese sentido, esta matemática del reino de los cielos, ¿verdad? De Jesús tampoco es para tomarla literal, sino para que veamos. ¿Qué es lo que hay detrás de la idea que Jesús está tratando de promover y cultivar? ¿Cuál es la actitud que Jesús desea, la actitud espiritual, ¿verdad? Que Jesús desea que sus discípulos aprendan a vivir. Porque si bien es cierto, ¿verdad? Que nosotros todos los días perdonamos cosas grandes y cosas pequeñas, el perdón también puede generar un tipo de cansancio. O un tipo de percepción donde yo me siento que aquí me están tomando por el pelo, que aquí alguien se está aprovechando de mi nobleza o que alguien, ¿verdad?, me está cogiendo de mango bajito. Esa idea también Jesús la corrige de muchas maneras, pero lo que él quiere trabajar es la limitación del perdón. Pedro está preocupado por saber hasta cuándo debe perdonar, porque seguramente Pedro tiene. De por sí, algunos issues, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa aquí con la cámara. Se me fue la cámara. Ustedes me siguen viendo, yo espero que ustedes me sigan viendo. Si no, pues me siguen escuchando. Y pues una de las cosas que Jesús está tratando, ¿verdad? De llevar a Pedro a reflexionar acerca de la importancia de poder vivir una vida transformada, una vida donde el perdón sea aquello que les guíe como un valor importante, ¿verdad? Un valor céntrico. Vamos a ver si ahora la camarita vuelve a encender. Por lo menos en mi caso, ahora yo creo que yo regresé de nuevo. Y en ese sentido, pues Jesús, ¿verdad?, está tratando de rescatar ese valor que es importante para Jesús, que sus discípulos no sean personas que lleven demasiado en sí cargas y equipajes emocionales que tienen que ver con las ofensas que se van recogiendo en el camino por causa del Evangelio. Y ustedes saben que era muy típico que en este contexto religioso donde hay tanta ofensa y hay tanta disyuntiva, sobre todo con la figura de Jesús, haya ofensas también y haya muchas repercusiones, porque en estas confrontaciones los discípulos también van a coger los mismos golpes que recibe Jesús a través del camino, porque estos debates se tornan intensos, se tornan en tantas ocasiones muy crueles, ¿no? Se tornan difíciles y personalistas. Y cuando nosotros llegamos, ¿verdad?, a un punto donde estos debates, estas conversaciones, estas contradicciones
se tornan tan y tan personalistas que hieren el ego, hieren a la persona, se crea una especie de oposición y antagonismo entre aquellos, ¿verdad?, que tienen puntos de vista contrarios o sus valores son diferentes. Y ahí, cuando hay unos choques de valores de dos personas, ¿verdad?, hay quienes, por ejemplo, ven de maneras distintas el dinero. Y por darles un ejemplo, cuando nosotros aconsejamos a parejas que se van a casar, una de las cosas que tratamos de descubrir es cuál es la teoría que cada uno tiene acerca del dinero, ¿verdad? Y uno descubre que las personas y las personas que constituimos parejas y familias tenemos distintas visiones acerca del dinero. Y para algunos el dinero es algo bien, 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 bien importante que debe guardarse, guardarse y acumularse. Sin embargo, hay otras personas que el dinero es algo que no tiene valor y que si se gasta, si no se gasta, no tiene ninguna importancia guardar o tampoco hacer ningún tipo de ahorro. Y cuando nosotros descubrimos que en el camino, en ocasiones, hay personas que pueden estar chocando en términos de sus visiones sobre algo y esos valores chocan, pues entonces se crea un conflicto y podría llegar a que estas dos personas, ¿verdad?, o estos dos grupos, si es en el caso de dos grupos, se separen, ¿verdad?, y cada uno coja su camino. Y no es un secreto que una de las primeras razones por las cuales muchas personas se separan es porque hay una gran diferencia sobre el significado de las finanzas y el dinero y las presiones que ejerce el tema de las finanzas en los hogares. Así que si en nuestros hogares hay presiones por causa del tema de las finanzas y del dinero, es algo que nosotros debemos atender. Es algo que nosotros debemos sentarnos a conversar. Y aquí estoy utilizando este ejemplo, ¿verdad?, para que, pero hay muchos otros, ¿verdad?, que podríamos traer a colación. Pero si usted identifica que esto se ha convertido en un gran obstáculo para usted mirar a los ojos con amor, con perdón, con gracia a sus seres queridos, ¿verdad?, porque ya es tanta la distancia que hay sobre este tema, por dar el ejemplo otra vez de lo que son las finanzas, de unos que gastan y gastan y otros que quieren guardar y guardar. Y cuando el que quiere gastar no tiene, le pide al que guardó y que guardó quiere, y se forman, ¿verdad?, estas tensiones increíbles, porque a veces el que guarda no se da cuenta que hay unas necesidades que hay que cubrir y que a veces, mi hermano, guardar por guardar no tiene sentido. Uno guarda para cuando lleguen los momentos de dificultad, ¿verdad? Y bueno, lo hacemos, ¿verdad?, institucionalmente como iglesia, lo hacemos como personas. Guardamos para cuando lleguen los momentos difíciles. Y tal parece que los momentos difíciles han llegado. Y muchas de las personas manifiestan, ¿verdad?, en estos días de la pandemia, que sus ahorros se han ido, ¿verdad?, liquidando poco a poco, porque obviamente las entradas se han reducido y todo este tipo de experiencia ha hecho que nosotros tengamos una actitud más frugal, ¿verdad?, un estilo de vida más sencillo, donde tengamos menos gastos, donde la vida sea más simple, donde la vida, ¿verdad?, tenga más sentido o tenga el mismo sentido, aun cuando no tengamos los mismos gustos y las mismas cosas que antes a lo mejor podríamos hacer. Cuando esto sucede, ¿verdad?, y este choque de valores, que puede ser con esto como puede ser con otros tantos temas, y el roce y la erosión ha llegado a un punto donde ya no sentimos o no se siente que hay una conexión con esas otras personas, también puede haber sido causado por una ofensa. A veces, ¿verdad?, los seres humanos hacemos erupciones volcánicas, como digo yo, y tiramos lava ardiente en todas las direcciones, y es muy probable que en ocasiones, ¿verdad?, cuando perdemos el control emocional de nuestras vidas o manifestamos lo que pensamos, porque simplemente eso es lo que en ese momento sentíamos, podemos hacer también un cierto daño en la autoestima, en el valor, o podemos ofender a algunas otras personas que no estaban listas para escuchar nuestra opinión, porque si bien es cierto que a veces nosotros decimos que somos sinceros, ¿verdad?, esa sinceridad no me da a mí el derecho para estrujarle esa verdad
a otra persona que no está lista para escuchar esa verdad todavía. A veces hay que preparar el terreno, ¿verdad? Y sobre todo si son personas que uno ama y son personas que uno quiere, hay verdades que hay que darlas por sorbos, mis hermanos, como una sopita caliente, porque a veces la verdad es como una sopa caliente. Y hay que dársela por sorbos, ¿verdad? Y no siempre, ¿verdad? Bajo enojo, aun cuando uno tenga la razón, aun cuando uno lo que esté diciendo sea lo correcto, uno tiene que saber cómo controlar esta exposición de lo que vamos a decir, porque puede crear también esa erosión de la relación, ese distanciamiento, esa lastimadura, esa ofensa de la que tanto nos habla Jesús, ¿verdad? Si tu hermano te ofende, si tu hermano dice algo en contra de ti. En términos de los 10 mandamientos, ustedes saben que también se hace una salvaguarda a no decir falso testimonio acerca de nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? O de los demás, del prójimo, vamos a decirlo. Esto no es solamente para el contexto de la iglesia, esto es universal. No dirás falso testimonio. Y ese falso testimonio, ¿verdad?, que tiene un lenguaje de las cortes, se origina, ¿verdad?, cuando uno va a una corte frente a un juez y uno tiene que dar un testimonio sobre algo. Se supone que aun cuando la verdad no nos beneficie, nosotros digamos lo que es cierto. Lo que no debemos hacer es decir un testimonio falso en contra de nuestros semejantes que le afecte, que lo ponga en un lugar difícil, que inclusive se vea afectado simplemente porque nosotros queremos salvaguardar nuestro pellejo. Ojalá algo de eso pase en medio de nuestros líderes, que hoy día estamos viendo una crisis del valor de la verdad. Hay una crisis porque, en efecto, la verdad en este momento, para muchos de nuestros líderes civiles y políticos, la verdad puede tener unas consecuencias severas. Sin embargo, el asunto de no levantar falso testimonio es un principio que está sustentado en las columnas de lo justo, la justicia. Lo justo es decir la verdad, es aliarme con la verdad, aun cuando la verdad implique que mi enemigo salga bien. Y eso no significa que yo le echo, yo he, ¿verdad? He dejado pasar por alto lo que mi enemigo, mi adversaria hizo. Lo que estoy diciendo es que, bueno, yo aún en medio de situaciones como esta estoy dispuesta a decir la verdad tal y como. Y eso en ocasiones, ¿verdad?, puede tener un costo. Tienen un costo y de hecho lo tienen, sin duda. En la historia de la humanidad, ¿verdad?, hay verdades que nos han dolido y que ya es tiempo que las hubiésemos dicho. El tema del racismo, la verdad del racismo, es una verdad que ya nosotros no podemos contener. Nosotros ya no podemos seguir esperando más para que la gente esté lista para aceptar que todas las razas, particularmente, ¿verdad?, las razas negras, la raza negra no es inferior a la raza blanca. Yo creo que ya la gente que somos, no somos blancas, ¿verdad?, que somos brown, que somos de raza negra, que tenemos ascendencia de tantos lugares, no debemos ya tolerar discursos donde tan siquiera se sugiera la idea de que hay unos por encima de otros. Eso no es verdad. Eso es algo que ya como humanidad lo hemos trabajado y ha habido demasiadas ofensas. Y una de las cosas que ha tenido que pasar y tiene que pasar como sociedad es un proceso de sanidad social para que se perdone las ofensas que históricamente, por cientos de años, miles y millones de personas han experimentado en su propia carne y son testimonios que están allí todavía guardados y reservados como un testimonio de las cosas horrendas que los seres humanos podemos hacer. Y entre ellas hay muchos casos. Entre ellas hay muchos casos de falso testimonio que se levantaron. Así que estas ofensas se pueden producir por distintas razones. Hay leyes que limitan, ¿verdad?, lo que uno puede y no puede hacer en una sociedad. Y también hay leyes espirituales donde nos dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, cuáles son aquellas cosas que debemos nosotros tener siempre presentes. Y en particular, uno de los valores importantes de la Biblia es considerar al otro como igual a uno mismo.
Y la ofensa precisamente agrede ese principio y el método que Dios establece, que Jesús establece para, y la fe cristiana y la fe judía establece para subsanar. Eso es la herramienta del perdón. Y el primero que asume el dar el ejemplo de ese perdón es Dios mismo. Dios es quien primero perdona. Dios es quien primero accede a pasar por alto nuestras ofensas y mirarnos con compasión. Y entonces aquí es cuando, frente a la pregunta de Pedro, que Jesús le responde con esta parábola. Un señor tenía una finca, ¿verdad? Y tenía un subalterno. Este subalterno le debía una cantidad enorme de dinero. Y el hombre, pues ya dice, me cansé de esperar de cobrarte, así que vamos a liquidar esta deuda. Si no me la puedes pagar, pues entonces págamela. Vamos a vender a tu hija, vamos a vender a tu esposa como esclava, vamos a vender todas tus posesiones. Lo importante es que se liquide esta deuda que tú tienes. El subalterno, ¿verdad? Al darse cuenta de que esta deuda es impagable para él, se tira de rodillas, pide perdón y pide clemencia. Esto es un acto de humillación propia y personal. Esto puede reflejar, ¿verdad?, una sincera y verdadera convicción de quien está pidiendo perdón, de que ha fallado en algún modo de pagar la deuda o que contrajo una deuda por distintas razones, ¿verdad?, que no puede ahora mismo suplir. Y el castigo que se merece es justo, ¿verdad?, si fuésemos hablar por la ley, porque obviamente aquí esto estaba mediado por un código legal, era justo. Si el señor, el dueño de la finca hacía esto, pues sería justo que él vendiera a su familia como esclava, justo en el sentido de lo legal, ¿no? Pero cuando el señor se da cuenta de esta deuda en el contexto de cómo afectaría a este ser humano que tiene delante y le está pidiendo clemencia, el hombre, dice el texto, tiene misericordia. Y aquí es una palabra, ¿verdad?, bien importante, porque la misericordia o la compasión se actúa de manera espiritual, se actúa favoreciendo el bienestar del otro, a pesar de que quien tiene la razón puede llevar a cabo, ¿verdad?, legalmente unas causas contra el otro o la otra persona. Es decir, este señor está en todo su derecho de cobrar su deuda, pero él prefiere ejercer la misericordia y la compasión y posponer. Aquí fíjense que la idea que tiene este dueño de la finca acerca de los bienes materiales es distinta. Porque si se da con alguien que es bien aferrado a las cosas materiales, vende a la hija y vende los animales y vende la casa y vende todas sus posesiones, las herramientas, y hasta vende a como esclavo a su propio, ¿verdad?, a su propio empleado. Hay personas que, como miren esto, pues van a reaccionar, y el ejemplo de Jesús es claro. El ejemplo de Jesús nos debe mover a nosotros a reflexionar cómo debemos actuar cuando estemos enfrentando una situación similar. Tú no tienes que ser dueño de una finca, ni tener empleados, ni tener, ¿verdad?, un cultivo y esas cosas. Eso es una metáfora, eso es una parábola, y eso está allí para guiarnos, no está allí para que nosotros literalmente, ¿verdad?, digamos, ah, como yo no tengo, yo no soy jefe, como yo no soy esto. Eso no tiene nada que decirme a mí. Todo lo contrario, el principio, o lo que algunos llaman la moraleja de la historia, trasciende la historia misma. Porque lo importante aquí es la actitud que quiere enseñar. ¿Cuál es el valor? Y otra vez volvemos. Valores en conflicto. Y estos valores en conflicto es el que tiene la deuda y el que tiene el derecho a cobrar. Y aquí hay un conflicto que se resuelve a través de la ley, ¿no? La ley establece que el que va a cobrar, pues busca las maneras de cobrar al que no ha pagado, y el que ha pagado tiene que buscar la manera de pagar su deuda al que le debe. Eso no hay puntos medios aquí. Sin embargo, el valor, ¿verdad?, es mediado por otro tercer valor, que es la compasión y la misericordia. En lugar de
seguir el curso legal, seguir el curso que es lo justo en este caso de ir tras los bienes de la persona, él decide utilizar una tercera o cuarta alternativa, que es el plan de la misericordia. ¿Qué significa esto? Que el Señor tiene el poder, en este caso, de ejecutar la ley o de ejecutar la ley de la compasión y de la misericordia. Y cuando nosotros nos encontramos en esta disyuntiva, Jesús nos pregunta, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cuando tú tengas la razón, ¿la vas a ejecutar o vas a ejecutar, verdad, la compasión y la misericordia? Claro está, mis hermanos, esto no significa que en todos los casos sea meritorio. Esto hay que evaluarlo de caso en caso, y hay ofensas y hay ofensas. Yo he conocido, ¿verdad? He tenido la experiencia de conocer a niños, jóvenes, adolescentes que han sido abusados sexualmente. Y cuando nosotros vemos este tipo, ¿verdad?, de ofensa, nosotros tenemos que entender que ese niño, ese joven, esa niña, no están obligados a condonar una ofensa como esta, porque esto es más injusto todavía, ¿verdad? O una mujer que es maltratada por su marido. Y nosotros tenemos que mirar esto de caso en caso y entender que lo que Jesús está diciendo aquí no es que nos convirtamos en el mango bajito de los demás. De hecho, el resto de la parábola trata de corregir precisamente esas visiones distorsionadas, donde no tenemos que estar ni muy al norte ni muy al sur, hay que estar en el Ecuador. Y aquí hay que ejercer la compasión y la misericordia porque es legítimo, apropiado y necesario. Es necesario que en esta parábola, en lugar de meter preso a este personaje que tiene la deuda, se le condone la deuda. ¿Qué está mediando aquí? Pues tendríamos que entrar en la mente del cálculo de suma y resta que está teniendo el Señor frente a su súbdito. Aquí posiblemente él miró en retrospectiva el bien que le ha hecho esta persona y cuánto de esta deuda él podría cobrar si esta persona sigue ligada a él, y establecer la importancia de la relación vis a vis a que la persona vaya presa y él tenga el dinero. ¿Es más satisfactorio tener el dinero en la cuenta de banco? ¿Qué me satisface más a mí? Bueno, esa es uno de los planteamientos que Jesús le está contestando a Pedro. Señor, pero es que a veces es demasiado la deuda. Eso es lo que está diciéndole Pedro. Si siete veces peca, si la deuda ya se torna muy grande, ¿qué yo debo hacer? Y yo creo que en ese sentido, ¿verdad?, hay un llamado a la sensatez en casos donde nosotros podamos salvar relaciones. Hay relaciones que son salvables y que merecen la pena. Hay relaciones humanas de amor, de afecto, que vale la pena salvarlas. No todas, ¿verdad? Seríamos ingenuos de pensar que el 100% de las relaciones humanas se salvarán, o los 100% de los matrimonios, de los noviazgos, de las amistades, de las confraternidades, de las relaciones de jefe y empleado, todo, o de un pastor con su feligresía, o de una iglesia con un pastor. El 100% de las relaciones no siempre son salvables. No hay tal cosa como este cálculo. Eso tampoco es lo que Jesús está diciendo. Pero hay casos donde sí es meritorio, donde sí es necesario que nosotros, ¿verdad?, miremos más allá de nosotros mismos y podamos preguntarnos si es necesario ejercer esta misericordia. Yo creo que cuando este señor vio la actitud de humildad, y esto yo creo que caló profundo en la mente y en el corazón del dueño de la mirada de ver la compasión, la mirada de ver que esta persona en efecto está bien profundamente arrepentida por lo que ha hecho, hace que este hombre cambie de parecer. Y me parece chévere, me parece una enseñanza muy bonita, me parece muy práctica, y también nos ayuda a nosotros a lidiar con nuestros sentimientos interiores hacia los demás. Lo que pasa en la parábola es que hay un revés. A esta persona, a quien le perdonaron un montón, una deuda grande,
en lugar de irse a planificar cómo le pagaría la deuda, se encuentra con alguien que a su vez también le debe dinero. Y en lugar de condonarle la deuda, como lo hicieron con él, como el Señor hizo con él, lleva preso a esa otra persona hasta que le pague la deuda. Y ahí nosotros podemos ver cuál es el contraste estridente que Jesús está queriendo hacer. Y cuando uno escucha esta parábola, uno se indigna. Uno se indigna diciendo, pero mira, mira este sinvergüenza, diríamos en mi barrio, a quien se le perdonó tanto, cuando pasa por la esquina viene y le cobra al otro y le cobra con interés y lo mete preso. ¿Cómo puede ser tan sinvergüenza, verdad? Y sinvergüenza significa una persona que no tiene vergüenza, que no tiene el valor de en este caso, de acceder con misericordia cuando recibió misericordia. Y Jesús nos pone a nosotros frente a una disyuntiva de evaluarnos a nosotros mismos, de evaluar nuestras acciones, de evaluar nuestra cristiandad y de medir que en la vida habrá personas, ¿verdad? Particularmente a los discípulos, cuando proclamaban el Evangelio, iban a ser ofendidos, como Jesús fue ofendido en muchas ocasiones, simplemente por decir la verdad, por proclamar el Evangelio. Había gente que se ofendía y ofendía para atrás, ¿no? Y Jesús les está diciendo, bueno, yo sé que ustedes aprendieron en la sinagoga, que esto es hasta 7 veces, pero Pedro, yo te digo que esto no está hasta 7, sino 70 veces 7, ¿verdad? El número de la perfección. Esta parábola termina con un juicio en contra de la actitud del que no perdona del mismo modo que fue perdonado. Y esa es la enseñanza última, final. Parece simple, pero en la vida cuesta más, ¿no? Comprenderla y llevarla a cabo. Los demás compañeros de trabajo de este hombre que metió preso a su amigo van donde el Señor y le dicen la queja. Le dicen, mira, este que recibió el perdón, ahora mete preso a otro porque le tiene una deuda que es menor que la que tú le perdonaste. Y el Señor, molesto, ¿verdad? Ya que dice que hay un enojo. Esto es signo podemos hablar de que el juez pasa a juicio, ¿verdad? Hay una indignación de parte del dueño de la finca porque hay unas expectativas. Y las expectativas es que tú des lo que recibes y des por gracia lo que por gracia has recibido. Y vivir en el perdón es precisamente eso. Vivir en el perdón, ¿verdad? No es perdón. No significa que tenemos que olvidar lo que nos hicieron, porque cuando uno perdona, uno no olvida el daño que le hacen a uno. Las personas que perdonan son más felices. Sin duda, la gente que perdona son más felices y son más saludables también, porque hay una relación entre el rencor y el odio y la afección física y emocional de las personas. El perdón mejora nuestra condición física y mental, y eso es lo que está planteando esta parábola. Nos lleva a un nivel de una calidad de vida mejor. Cuando nosotros perdonamos, no estamos olvidando la ofensa, sino que estamos tomando todos esos sentimientos negativos de odio y de rencor y los estamos sustituyendo o los estamos recordando con compasión. El olvidar, eso es un proceso del cual tú y yo no tenemos control, porque Dios nos hizo para no olvidar. La memoria fue puesta por Dios para protegernos, si no estaríamos metiendo los dedos en las hornillas y en los enchufes, ¿verdad? Todos los días nos protege, pero a la misma vez nos hace recordar aquellas ofensas que hemos recibido de parte de otras personas. Si perdonamos, cada vez que nosotros revivimos emocionalmente esto o entramos en ese proceso de perdón, trabajamos con esos sentimientos negativos vinculados a esa falta de perdón o esa ofensa. También perdonar es dejar ir el pasado. Que ese pasado que ya pasó,
que agua pasada no mueve molino. Hay cosas del pasado que hay que dejarlas ir, aunque no sea fácil, ¿no? Yo no estoy diciendo que es fácil. A veces es más doloroso todavía perdonar que ofender. A veces perdonar duele más y es bien complejo. Pero al perdonar recibimos como valor adicional una paz interior que no nos produce el odio, el rencor. Y cuando una persona perdona, es más notable, es más digno que cuando una persona odia y guarda rencor. Si usted escucha a una persona llena de rencor, usted va a pensar que esa persona, ¿verdad?, todavía le falta hacer, tiene un taller por delante. Pero cuando usted escucha a una persona que dice, tal persona me ofendió y en tal negocio me cogió de tonto o de lo que no era, yo lo perdoné, no vuelvo a hacer negocios con ella, ¿verdad? Ya yo uno toma una decisión fundamental, ¿verdad? Hay un cambio. Pero mire, no voy a seguir guardándole rencor. O no voy a seguir, ¿verdad?, siguiendo cargando con eso. Usted no tiene que estar de vano, caminando por la acera, cantando canciones felices con quien usted se ha reconciliado. Ese ideal de que, ¿verdad?, como los padres que le decían a los hermanos después que peleaban, ahora dése un beso, ahora dése un abrazo. Ese ideal, ¿verdad?, no es tan necesario. Nosotros no tenemos que llegar a ese punto. Ni es una obligación. Cuando nosotros perdonamos, nosotros también podemos asumir la actitud de que contigo, ya mi relación contigo, yo te perdoné, pero mi relación contigo ha cambiado. Es transformada. No te guardo rencor, pero tampoco voy a poner en tus manos cosas de mi confianza, ¿verdad? El perdón es una virtud interna en la que podemos ver a la persona con compasión a pesar de la ofensa que nos hizo. La reconciliación es volver a tener una relación de confianza con la persona que nos ofendió. La reconciliación es una acción que involucra a un externo, mientras que el perdón es un trabajo interno. Así que usted perdona internamente. Si usted quiere reconciliarse con esa persona, eso es otro trabajo adicional que hay que hacer. Para que se dé esa reconciliación, quien agrede tiene que de alguna manera reparar el daño que hizo. Ya seamos nosotros los ofensores, la otra persona que nos ofende debe reparar el daño. Perdonar no es darle permiso al otro para que nos vuelva a hacer daño. Recuerde bien, perdonar no es darle permiso al otro para que nos vuelva a hacer daño. Ojo con esto. Muy, muy importante. Aunque sea 70 veces 7, no es darle permiso al otro o a la otra para que nos vuelva a hacer daño. Se puede perdonar cuidando que no nos vuelvan a hacer daño o sin tener que volver a ver a esa persona que nos hizo daño. Se puede perdonar. Así que no todos los perdones terminan en reconciliación. A veces terminan en reconciliación y pues eso es otro nivel que hay que trabajarlo. En ocasiones requiere que otras personas medien estos procesos porque son más complejos, porque significa restituir una relación que ha sido severamente dañada. Pero en el perdón uno mira al otro con compasión a pesar de que nos hizo daño y uno deja ir ese odio, uno deja ir. Y uno cuando perdona tampoco justifica el daño que nos ocasionaron. Uno no justifica el daño que nos hicieron. Perdonar es aceptar las cosas como fueron, los hechos como fueron. Pero lo que uno abandona es el resentimiento. Y uno ve al otro como un ser humano que a pesar de lo que ha hecho, para nosotros poder recibir la paz que nos permita seguir adelante con nuestra vida, le concedemos el perdón. La ofensa siempre va a ser negativa e injustificable, aunque ya no se justifique, ¿verdad?, la venganza. Cuando perdonamos, no necesariamente el daño que nos ocasionan u ocasionamos se sana. Yo sé que a veces tenemos una idea del perdón demasiado idealista, pero cuando perdonamos a veces quedan rastros, ¿verdad? Y hay muchas maneras que podemos ofender y perdonar, pero a la misma vez ese recuerdo, ese mal recuerdo siempre quedará. Pero por lo menos no sigue
causando daño. Y en el perdón uno lo que hace es que detiene que ese daño que nos estaba haciendo ese recuerdo, esa circunstancia o la idea de esa persona se detiene y no nos sigue haciendo daño. Si un amigo, por ejemplo, abusa de tu confianza y te roba, el perdonar no te va a regresar lo robado, pero sí te va a regresar la paz y te va a regresar el control de tu vida. Cuando te das cuenta de que son dos problemas diferentes, uno es lo que te robaron y el otro es el daño que te puede producir el rencor, puedes tratar de solucionar por lo menos uno de los dos. Si no perdonamos, nos volvemos también víctimas. Si no perdonamos, nos volvemos también quienes le entregamos el poder de nuestra vida a otra persona para que controle nuestras emociones. El perdón es una cualidad de la cual tenemos que pedirle fuerzas al Señor para poder llevarla a cabo. Vamos a orar y vamos a presentar ante el Señor en esta noche vivir en una vida de perdón. Oramos por el vecino de Alicia Hernández que le dio un derrame cerebral, así que oramos por ello. Y también pues oramos por Rebeca, ante la pérdida de su hermano Luis Castro, y presentamos así nuestras vidas. Oramos. Dios eterno y Padre de amor, te damos gracias al acercarnos a ti. Lo hacemos con corazones contritos y humillados, pidiéndote, Señor, que seas tú quien nos fortalezca, que seas tú quien nos llene de esa virtud, de esa gracia, para poder seguir adelante en medio de tantas pruebas y circunstancias en la vida que son tan complejas, que a veces el peso es tan grande que no sabemos si no es por tu gracia, si no es por tu amor, llevarlo a cabo. Ayúdanos, Señor, en nuestra humanidad imperfecta a imitarte. Y asimismo, Señor, con amor ponemos en tus manos a aquellas personas que posiblemente nos han ofendido con causa, sin causa, con razón o sin razón, a sabiendas o que no lo saben. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a perdonarles, a comenzar un proceso de perdón. Y si hemos sido nosotros, Padre, quienes hemos ofendido, ayúdanos también a iniciar un proceso en donde podamos restituir al menos parte del daño de lo que hicimos. Ayúdanos, Padre, a comprender la dimensión profunda de lo que es soltar el odio, soltar el control que puede tener sobre nuestras vidas los sentimientos tan negativos que a veces generan nuestra humanidad y las circunstancias que vivimos. Ayúdanos a ser libres en ti. Ponemos asimismo, Señor, también en tus manos a aquellos que están enfermos, enfermas, los que han perdido seres queridos, Señor, que están viviendo un momento de pérdida y de luto, que tu mano de gracia, tu poder consolador, tú sabes, Padre amado, lo que es vivir el dolor humano, la pérdida. Padre amado, te pedimos que tu mano sanadora, tu mano restauradora, tu mano compasiva, tu palabra de consuelo sea sobre ellos y ellas, y que ellos puedan sentir y experimentar la compañía de un Dios que toma en sus manos sus cargas y las hace más livianas. Asimismo te pido por mis hermanos y amigas que en esta noche nos hemos conectado como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo. Amén. Hermano y hermana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la gracia de Jesucristo sea contigo. Mañana volvemos a la misma hora, a las 9:05, por este espacio de oración. A partir de la semana que viene, es muy probable que empecemos a reunirnos los martes y jueves. Martes y jueves a esta hora. Así que eso es lo que hasta ahora vamos a estar haciendo. Así que durante esta semana seguimos hasta el viernes con nuestra noche de oración. Y la semana que viene pues comenzamos a hacer nuestra noche de oración los martes y los jueves a las 9:05 para darle espacio al pastor para que pueda también hacer otras cosas que tiene que hacer antes de que termine el mes de julio. Es muy importante.
Así que los quiero, los amo. Gracias por este tiempo, gracias por este espacio. Los dejo con una alabanza que tiene que ver con el perdón, que tiene que ver con la necesidad nuestra de que el Señor renueve en nosotros una nueva persona. Renuévame, Señor. Te dejo con esta alabanza y que Él te bendiga y que Él te guarde. Chao. Para adelante, para atrás, ni para coger impulso. Arriba el corazón, arriba el alma. Que viva Cristo, que viva el Rey, que viva el perdón, que viva la fe. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Chao. Purifícanos, Señor. Límpianos. Renuévanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Que todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. No quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí.